Hola Luis Carlos, buenas noches, tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias. Súper. Ya en unos 5 minuticos, 10 minuticos que llegue nuestra invitada y mientras tanto las personas las tengo en la sala de espera y arrancamos por ahí. Cinco, de pronto un poquito cinco pasaditos, ¿listo? Voy Perfecto. a ver si esta vez sí logro hacer las pausas cada tanto. Vamos a ver si de pronto en esta sesión no domina tanto el espacio, pues. El invitado, a ver qué puedo hacer, ¿vale? Perfecto, tranquilo, está bien.
Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. No te escucho, Mónica, tienes el micrófono muteado. Déjame ver. Listo, ahora sí. Listo, Mónica, ella quedaste como anfitrión listo para compartir pantalla. Entonces yo creo que Sí. voy a ir, si no es más, voy a ir admitiendo a la gente en la sala para que podamos arrancar con el evento, ¿vale? Perfecto. Y aquí estoy, profe.
Eso sería este sábado, Gabriel. Este sábado. Sábado 3, ok. Sí. Ah, perfecto. Yo le puedo decir también a Celeste. Yo le puedo escribir. Ahora, claro, Gabriel. Si Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haberse inscrito y por asistir a este webinario de la serie de webinarios sobre la Ley 1996 de 2019 en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Mi nombre es Luis Carlos Iceri, yo soy asesor del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País de la Universidad de los Andes. Y hoy estaremos específicamente tratando los temas de la capacidad jurídica, la voluntad, las preferencias y los proyectos de vida de las personas con discapacidad. Les quiero recordar a todos que este espacio cuenta con la interpretación de lengua de señas colombianas. Para poder anclarla a su pantalla, solamente necesitan ubicar el recuadro donde aparece el intérprete, dan clic derecho y debe aparecerle la opción de anclar el recuadro para que puedan tener permanentemente enfrente de sus pantallas la interpretación de lenguas de señas colombianas. Nuevamente agradecerles a todos por venir. Hoy contamos con la presencia de una persona que lleva toda una vida trabajando con las personas con discapacidad, con las familias de las personas con discapacidad y por la garantía y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Ella es Mónica Cortés, es la directora ejecutiva de ASDAUN. Mónica, por favor, saluda a todos nuestros asistentes. Hola Luis Carlos, un saludo a todos los asistentes y a los que se vayan uniendo en este espacio. Muchas gracias a País siempre por la invitación y por acompañar nuestro activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, todas las preguntas que quieran hacernos durante el evento, durante el espacio, las pueden hacer a través de del chat. Las estaremos respondiendo al final de la conversación que vamos a tener con Mónica sobre estos temas tan interesantes y serán atendidas todas en la justa medida. Al final del evento voy a enviarles por el chat un pequeño formulario para constatar asistencia, para conocer un poco más de ustedes y saber quiénes son y agradecerles pues que están aquí interesados en algo tan importante como es el cambio de régimen de capacidad jurídica. Entonces, una vez dicho esto, yo creo que podemos entrar en materia. Voy a comentarles un poquito rápidamente sobre la capacidad jurídica para que pues tengamos en fresco un concepto. Y en estricto sentido, quería hacerles referencia a que desde una perspectiva estrictamente jurídica, la capacidad se refiere. Disculpe. ¿Me están escuchando bien todos? Yo te escucho, no sé si se escucha un poco bajito, Luis. De pronto para. Así de pronto. Sí, para. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Luis, te escuchamos. Ok, muchas gracias por haberme advertido de eso. Como les venía diciendo, la capacidad jurídica desde una perspectiva estrictamente jurídica se refiere a la aptitud legal de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones. Vamos a entender esto desde dos facetas principales, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce siendo esta aptitud para ser una persona receptora de derechos, para gozar de derechos, y la capacidad de ejercicio como una aptitud de la persona para ejercer a través de acciones los derechos que le asisten. Teniendo en cuenta la capacidad jurídica, es importante reseñar una vez más que anteriormente en Colombia el régimen sobre capacidad jurídica de las personas ponía a las personas con discapacidad en una situación en la que se les consideraba legalmente incapaces.
más allá de cualquier otra consideración, simple y llanamente porque mediaba un diagnóstico médico que desde una perspectiva capacitista indicaba que no podían tener el grupo de habilidades necesarias para tomar decisiones adecuadamente. Sin embargo, con el cambio de modelo de la perspectiva sobre cómo vamos a abordar la discapacidad al modelo social, entendemos que las personas con discapacidad son personas que tienen diferencias funcionales que no guardan intrínseca relación con su capacidad legal o con su capacidad para tomar decisiones. En este sentido, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad trae en su artículo 12 una modificación al régimen o una solicitud de modificación al régimen de capacidad legal en el sentido en el que exhorta a los estados firmantes a que hagan las adecuaciones necesarias para poder brindar esa seguridad, esa capacidad legal a las personas con discapacidad dentro de sus ordenamientos jurídicos. En relación a este tema de la capacidad, yo quisiera preguntarle a Mónica, para escuchar todas sus opiniones y consideraciones, ¿cuáles considera que son estas implicaciones de lo que se dispuso en el artículo 12 de la Convención en relación con el cambio del régimen de la capacidad legal para las personas con discapacidad en Colombia? Claro que sí, Luis Carlos. Yo quería contarles a todos, que nosotros desde ASDAUN Colombia y desde nuestra organización hemos acompañado todo este proceso de cambio y transformación que claramente pues hoy estamos como en el punto álgido de su implementación, ¿no? Porque duramos muchos años haciendo toda la investigación y análisis de las implicaciones que tenía cambiarnos de régimen hacia ese reconocimiento de la capacidad jurídica. Y creo que hoy estamos como en ese momento de ponerlo ya a andar y a que todo el mundo se una a este criterio que tanto se trabajó en la Convención de Derechos de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. Yo quería solo mostrarles como un recorrido de ese camino. Yo sé que ustedes en el webinar anterior hablaron mucho de ese marco de derecho internacional, ¿cierto? De esos derechos que, por supuesto, al Colombia acogerse al tratado, pues debía cumplir. Pero sí quería como mostrarles un poco de esas implicaciones, ¿cierto? De eso que había antes, cuando hablábamos de la interdicción y qué pasaba con esa interdicción y por qué eso tenía un impacto en la vida de nuestros hijos, ¿no? Aclaro también, yo soy mamá de una persona con discapacidad intelectual y además, pues también trabajo con organizaciones de familias a nivel nacional, muchas de ellas también con hijos con discapacidad intelectual, la mayoría, y también con hijos con discapacidad múltiple. Yo quiero hacer esa aclaración porque a veces pareciera, y esto lo digo en términos generales del movimiento de personas con discapacidad, que nosotros mismos al interior del movimiento de personas con discapacidad aplicamos ese concepto capacitista, ¿no? Del que nos queremos alejar, porque creemos que esto del reconocimiento de la capacidad jurídica es solo para los más funcionales, ¿no? Para los que tienen más habilidades para tomar sus propias decisiones, y eso quiere decir que no estamos entendiendo el marco de derecho tal y como está planteado desde la convención, que es para todas las personas con discapacidad. Entonces, nosotros, y lo digo pues con PAIS, con el Programa de Acción por la Igualdad, desde el año 2010, PAIS se creó en el año 2010 y nosotros empezamos desde el año 2010 este trabajo de investigación sobre qué significaba y qué implicaciones tenía el cambio de esa figura de la interdicción hacia el artículo 12, que era el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica. Y empezamos en todo un trabajo. El primer trabajo de investigación que hicimos fue analizar la ley 1306, que era la que hablaba de la interdicción, y que daba como esas figuras de incapacidad absoluta e incapacidad relativa, que fue la que incluyó ese término de incapacidad absoluta y relativa, y que de alguna manera pues empezábamos a entender desde entonces que quién era el responsable de definir
ese tipo de incapacidades, ¿no? ¿Quién determinaba que una persona tenía o no tenía la capacidad de tomar sus propias decisiones? Y pues haciendo toda esta revisión y que sale la ley 1618 del 2013, donde le da unas obligaciones al Ministerio de Justicia y del Derecho para que empiece también a hacer toda esta revisión, aparece también la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciéndole a Colombia que tenía que hacer algo porque seguían, por ejemplo, permitiendo la esterilización de menores de edad. Las personas tenían que irse a esterilizar y pues se permitía la esterilización de menores y las familias interdictaban a sus hijos para poder acceder al proceso de esterilización sin contar pues con el consentimiento de la persona. Y bueno, se empieza como todo este proceso. El Ministerio de Justicia crea la mesa técnica donde se construye la ley 1996 de capacidad legal, que esta ley no la hizo país, no la hice yo, porque a veces pareciera que la hicimos dos organizaciones, dos entidades, y resulta que no, nosotros solo participamos de estos procesos, pero la mesa técnica la lideraba el Ministerio de Justicia y del Derecho, con la participación de todas las entidades que ellos invitaron, ¿cierto?, para formular este proyecto de ley. También el Ministerio de Justicia, y esto tiene que ver con que al Ministerio, a través de la Ley 1618 y a través de la Política Nacional de Discapacidad, que también salió en el 2013, contaba con recursos para poder adelantar todo este proceso y se hicieron varias cosas, como una campaña en medios y bueno, y formación a jueces, y se creó toda una estrategia de trabajo con los consultorios jurídicos, en fin. Se hizo un trabajo largo, grande, durante 5 años para tener hoy ese reconocimiento de la capacidad legal. Estas eran algunas de las organizaciones, como pueden ver, no éramos solo dos, ASDAUN y PAIS, eran muchas organizaciones, nosotros éramos invitados de la sociedad civil, pero aquí estaban pues otras organizaciones del Estado, Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, y todos hicimos como estas conversaciones en la Universidad de Externado, muchas otras facultades también participaron. Y bueno, en ese análisis, esto hace parte de las acciones, aquí está la campaña Mi Discapacidad No Me Hace Incapaz, que salió mucho antes de la ley, y que eran como acciones encaminadas a esa sensibilización y a ese entender qué era lo que iba a pasar cuando eliminaran la figura de la interdicción del marco jurídico de Colombia. Entonces, como pueden ver, esto no empezó en el 2019 cuando salió la ley. Todo esto que está en esta imagen, que es el logo de Rundis, que era la red de consultorios jurídicos que apoya el Ministerio de Justicia, más todo lo que tiene que ver con la formación desde las universidades, que no fue solo una, fueron muchas universidades del país, empezaron pues como todo este acercamiento hacia la comprensión de lo que significaba el reconocimiento de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Entonces, yo sí quiero que pues entendamos un poco, y eso lo entendimos nosotros desde las organizaciones de familias, ¿cierto? Y de organizaciones que estamos dedicadas a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Y era entender, poder entender, que cuando hablábamos de interdicción, estábamos hablando de la sustracción de la capacidad jurídica de una persona, ¿cierto? A través de declararla. Declaración de discapacidad mental absoluta, ¿no? Esto, yo quisiera pues que este era como el punto más fuerte de todo lo que nosotros estábamos empezando a entender en esa, hace ya 8 años, digamos, empezar a entender por qué esto no era realmente una forma de protección. De esta forma no era como nosotros debíamos proteger a nuestros hijos. Que esto tenía un impacto y unas consecuencias claras en su rol jurídico, ¿no? En el rol de las personas como sujeto jurídico ante un Estado. Y era, por ejemplo, cosas que nos contaban las mismas personas con discapacidad, como no poder firmar un contrato de trabajo, se les impedía abrir cuentas bancarias,
no podían dar expresar su voluntad y preferencias frente a temas relacionados con tratamientos médicos, no solamente la esterilización, sino consentir sobre temas relacionados con su salud mental, como medicamentos, lugares a donde los llevaban a hospitalizaciones, en fin, forzadas. No se podían casar, había muchos temas relacionados con abuso, explotación, violencia sexual, porque mucho de lo que hemos encontrado en la investigación también que hemos adelantado es que muchas personas con discapacidad que han sido víctimas de abuso, explotación y violencia lo hacían las personas de confianza más cercanas o en instituciones a las que ellos asisten o asistían. Muchas personas también al morir sus padres quedaban pues a merced de un curador, y ese curador pues cuando la familia ya no estaba lo institucionalizaba, lo dejaba en algún lugar para no brindarle los apoyos y ajustes necesarios. Y bueno, todo esto que también sabemos que existe todavía en nuestro país, el tema de instituciones sin control y vigilancia frente a lo que pasa adentro. Y yo no quiero pensar en control y vigilancia relacionado con si les dan de comer o con si la cama está limpia, sino control y vigilancia frente a la dignidad humana, ¿cierto?, de todas las personas. Y en este caso, cómo están siendo tratados en esas instituciones, qué garantías están teniendo para un día poder lograr tener una vida en la comunidad. En fin, son muchas las preguntas y muchas los cuestionamientos que nos surgían de personas que nos contaban lo que pasaba cuando él no podía ser escuchado, cuando él no podía tener uso de la palabra para denunciar, cuando él estaba siendo víctima de abuso y no podía denunciar porque ya había sido declarado sujeto incapaz absoluto ante la ley. Entonces, creo que esas son las cosas más revolucionarias que tenemos hoy, que dejar atrás, ¿cierto? Que dejar atrás en términos de la capacidad jurídica, o sea, cómo entendemos que este artículo 12 lo que nos trae es que la persona es el centro, ¿cierto? Es el centro de todo, es titular del acto jurídico. Al ser el titular del acto jurídico, pues es reconocido como persona. Ya no basta con que una persona diga, es que yo tengo un hermanito que tiene discapacidad intelectual, este es su diagnóstico médico, entonces por favor juez, yo soy el que voy a estar a cargo del manejo de sus bienes, ¿cierto? Y el juez ni siquiera se enteraba o constataba de quién era esa persona, ¿no? Si de verdad necesitaba que alguien le manejara todo o se hiciera cargo y cómo lo estaba haciendo. Entonces, creo que eso es lo más central y lo más valioso del reconocimiento de la capacidad jurídica. Y esto tiene que ver, como lo digo, con todas las personas con discapacidad, hasta esas personas que tienen más altas necesidades de apoyo, o discapacidades múltiples. Estas personas también tienen derecho a ser el titular del acto jurídico. Lo que va a cambiar y a variar es el tipo de apoyos que ellos van a requerir para poder expresar de la mejor manera y constatar su voluntad y preferencias. Muchas gracias, Mónica, por esa información que nos brindas, por contarnos cómo fue la experiencia de más de 10 años de trabajo con los derechos de las personas con discapacidad y ponernos de presente que la capacidad jurídica se presenta no solamente como un garante de derechos para el ejercicio, sino también como un garante de derechos para que sean oídas estas personas que eventualmente han sido o están siendo vulneradas en ellos. Porque no es solamente que puedan decidir, sino que ahora sí los podemos legalmente escuchar para abanderarnos de sus derechos, para reivindicarnos y para evitar que sufran violaciones a sus derechos más íntimos, como comentabas ahorita, eventos de temas de salud, temas de sexualidad. O sea, son un tema, es la defensa de los derechos por ellos mismos y eso es un gran avance. Así es, Luis Carlos. Ahora, respecto de lo que viene hacia el futuro, es también innegable que la presunción de capacidad que trae la ley 1996 y que las herramientas que trae para dotar a las personas con discapacidad de sistemas de apoyos para la toma de decisiones, de directivas anticipadas, nos pone a pensar en las decisiones que van a tomar a futuro.
Entonces yo quisiera que desde tu experiencia nos contaras un poco cómo se ven los proyectos de vida de las personas con discapacidad, porque la invisibilización que siempre han sufrido los ha puesto en una posición en la que a veces asumimos que no tienen uno. Claro, Luis Carlos, yo creo que por esto este artículo 12 fue un artículo muy crucial, digamos, en todo el ejercicio de construcción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque claramente es el artículo que se cruza, como tú lo dices, de pensar en un proyecto de vida, ¿cierto? Es el artículo 12 se cruza, por ejemplo, con el derecho a decidir sobre dónde y con quién vivir, que es el artículo 19, ¿cierto? Todas las personas con discapacidad tienen la oportunidad de expresar su voluntad y preferencias frente a dónde y con quién vivir o qué tipo de apoyos o quiénes son las personas con las que se siente más cómoda, ¿cierto? Para poder estar y compartir su vida. Se cruza también con el artículo 23 del derecho a tener una familia, por ejemplo, o a elegir con quién vivir. Hemos visto casos y angustias también, ¿no? De las familias, de qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté. Y ahí es donde creo que este artículo también nos plantea y nos hace pensar en esa necesidad que tenemos las familias de pensar en el futuro de nuestros hijos, en sus proyectos de vida y en entender que puede ser que nosotras nos vayamos primero que ellos, ¿no? Y si eso pasara, tenemos que dejarle lo suficientemente armadas las herramientas para que él pueda establecer y continuar su vida de la mejor manera. Antes creíamos que con una interdicción nosotros los estábamos protegiendo, ¿cierto? Pero yo creo que hoy y con toda la participación que tuvimos en la construcción de la ley, yo creo que la ley nos da muchas otras herramientas. Sí, no nos da solo la, bueno, la que pensábamos que era una forma de protección, que era tener un curador, ¿cierto? Que se hiciera cargo, sino que hoy, además de tener, digamos, la claridad de que nuestro hijo o nuestra hija o la persona con discapacidad va a estar siendo el centro y titular de los actos jurídicos, pues esto nos da la confianza de que va a ser reconocido, ¿no? Que alguien se va a preguntar si eso que estamos definiendo para su vida es lo correcto. Seguramente vamos a poder establecer formas de apoyo y la ley nos da apoyos informales que podemos ir y al ser titular del acto jurídico podemos acompañarlo a abrir una cuenta bancaria, podemos acompañarlo sin necesidad de pasar por ningún tema jurídico. Tenemos esa posibilidad de dar apoyos informales. Tenemos la posibilidad de acompañarlos porque hoy tenemos que tener claro que una de las cosas que les decimos mucho a las familias hoy es que tenemos que pasar de esa idea de que alguien debía decidir por él, ¿cierto? A pensarnos en quiénes serán los que lo van a acompañar en la toma de decisiones, si así se requiriera, ¿sí? Que es distinto. Es distinto decir alguien que decida por él, como pasaba antes, a decir quiénes son esas personas más idóneas para acompañar a nuestro hijo o hija titular de un acto jurídico en su toma de decisiones. Es distinto, no va a decidir por él, sino a decidir con él. Con él, y eso hace una diferencia enorme en el ejercicio de cómo los vemos. Y eso hace pues que tengamos muchas más posibilidades también de establecer qué va a pasar con sus vidas, con sus proyectos de vida, si él va a estar trabajando y va a tener un recurso, un ingreso o va a futuro a tener la pensión de sobreviviente de sus padres, cómo se va a manejar ese recurso, si le vamos a dejar un bien. Creo que hay muchas formas hoy de pensarnos a nuestro hijo o hija sin necesidad de pensar que qué pasará si yo no estoy. O sea, tenemos que activar unas rutas mucho más amplias de apoyo si así lo requiriera. Y eso es muy importante. Yo creo que eso es muy valioso y que tengamos la posibilidad también de formalizar acuerdos de apoyo con él anticipadamente. Esa es una acción que podemos hacer ante una notaría o centro de conciliación o ya en una última instancia, el día que no estemos,
ya un juez tendrá que acceder, si así, si no hay, digamos, una red de apoyo consolidada, tendrá que acceder a una valoración judicial para que se determinen sus apoyos, pero ya no será, digamos, tan, tráigame un diagnóstico médico, sino tendrán que hacer una valoración mucho más a fondo de quién es esa persona, quiénes son las personas que han vivido con él, quiénes son quienes mejor les han prestado el apoyo. Y creo que hoy tener todos esos recursos nos va a permitir, Luis Carlos, tener como una proyección también como persona, que las personas con discapacidad psicosocial o una persona adulto mayor, ¿cierto?, que está teniendo o tiene algún diagnóstico de Alzheimer inicial, que pueda acceder rápidamente antes de que su memoria se vaya, que pueda acceder a dejar claro cuáles serían esos apoyos que él necesitaría a futuro y dónde le gustaría vivir, y dejar eso en un acuerdo de apoyos o en una decisión anticipada, ¿no? Entonces, tener esa posibilidad yo creo que es muy enriquecedor para lo que significa pensarnos en un proyecto de vida. Claro, tocas puntos muy importantes. Me parece muy, muy relevante la perspectiva a futuro y la perspectiva a un muy, muy largo plazo, porque eso nos permite reconocer que ellos tienen una existencia que no está necesariamente atada a la de nosotros, las personas que estamos cerca de ellos, como personas que hacemos parte de sus familias, de las personas que los queremos. Entonces, es muy importante comprender que sus proyectos de vida cobran relevancia teniendo en cuenta que el tiempo no nos espera. Precisamente hablando de proyectos de vida y de voluntades y de las decisiones que se van a tomar cuando ya la red de apoyo no sea la misma, se modifique, no estemos o no la haya, cobra mucha relevancia saber, en relación a las modificaciones de hoy, cómo vemos el tema de la voluntad y la manifestación de voluntad y preferencias, porque históricamente los hemos invisibilizado a tal manera de que pensamos que no pueden decidir o que todo lo que deciden está mal, por la misma presunción de que faltan capacidades, que es una presunción que simplemente no tiene ninguna razonabilidad. Pero entonces, cuéntanos, Mónica, ¿cómo podríamos ver el tema de tomar decisiones y que se respeten esas decisiones y que esto sea una garantía de su autonomía y de su independencia, incluso teniendo en cuenta que hay un sistema de apoyos? Sí, como yo les decía ahorita, el que sea central que la persona con discapacidad es la titular del acto jurídico, eso tiene implicaciones, ¿no? Y tiene implicaciones en el orden de que también el artículo 12 de la convención dice que tenemos que respetar de alguna manera la expresión de su voluntad y preferencias. Esa expresión de la voluntad y preferencias, yo escuchaba el otro día un video que tiene País también de Michael Back, que se los podemos compartir, donde Michael Back es una de las personas que más ha estudiado el tema de la capacidad legal en el mundo, y él nos decía que la expresión máxima de un ser humano era poder expresar su voluntad y preferencia, ¿sí? Y que todos los seres humanos podemos expresar nuestra voluntad y preferencias, ¿cierto? Cualquier persona, hasta las personas que tienen más altas necesidades de apoyo, cuando uno conversa con las familias nos dicen, no, es que a él le gusta comer tal cosa, cuando yo le pongo tal canción, él se pone feliz, ¿cierto? Y hay muchas formas que no solamente en la comunicación verbal, como hemos creído, que yo puedo expresar mi voluntad y preferencias. También aquí es importante entender que esa expresión de la voluntad y preferencias tiene que ver con actos jurídicos. Esta ley y este tema del artículo 12 es central en el tema de toma de decisiones sobre asuntos que tienen que ver con actos jurídicos. Entonces, ahí es donde empiezan también a surgir muchas preguntas en términos de la expresión de la voluntad y preferencias. ¿Qué cosas son las que vamos a ir a solicitar jurídicamente
para que la persona nos digan que requiere apoyos o que requiere o que no le estamos entendiendo lo que quiere expresar, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra todo este tema de reconocer a la persona, de reconocer ese entorno con el que ella ha vivido, ¿cierto? Las cosas que le han gustado durante toda la vida. ¿Y cómo hacemos para que esas personas que tampoco tienen toda la potestad de expresar verbalmente también puedan decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, quieres vivir con tu hermano y él y ella pueda decir no, ¿cierto? Cosas simples, ¿cómo se las ponemos y cómo logramos entender la mejor expresión de su voluntad y preferencias? No quiere decir, y en esto sí me gusta también ser claro, que hay también... y la ley lo trae, la posibilidad de que hayan personas que agotemos todos los recursos para que esta persona pueda decirnos y expresar su voluntad y preferencia o podamos a través del análisis contextual de su vida poder identificar su voluntad y preferencias y definitivamente no lo logremos y tengamos que acudir, digamos, a la expresión de la voluntad a través de la persona que más la conozca, que sea su mamá. O que sea la esposa, por ejemplo, una persona en coma, ¿cierto? Pues tendríamos ahí que entrar a revisar todo el contexto de esa persona para poder establecer cuál es la mejor expresión de la voluntad. Y hemos visto y analizado casos como el de Cerati, el cantante que ustedes recuerdan, argentino, que quedó en coma, ¿cierto? Y Cerati, pues tenía bienes, tenía recursos y él nunca se despertó. Y había que tomar decisiones sobre sus bienes. Y los abogados, porque eso no lo han contado los argentinos, hicieron toda una revisión de cuál sería esa mejor expresión de la voluntad de Cerati si la pudiera dar. Entonces, por decir algo, llegaron a la conclusión que él sí había pensado en dejarle unos bienes a una asociación protectora de animales porque él era animalista y creía en esta causa. ¿Cierto? Entonces, una de las cuestiones que se decidió es donar parte de sus recursos a una asociación defensora de animales. Entonces, cosas como esas, en cómo analizamos contextual el contexto, los gustos, las preferencias que tenía esa persona, porque él tenía una historia, ¿sí? O sea, con haber caído en coma no quiere decir que todo lo que él era desaparece. Entonces, esas son las cosas que yo creo que este reconocimiento de la capacidad jurídica nos invita a hacer en términos de poder oír la expresión de la voluntad de la persona. Obviamente, teniendo también todo ese análisis contextual, habrán personas, y eso lo sabemos, que incluso la ley contempla, no lo hemos desarrollado mucho porque, como les he dicho, todo esto está en implementación. Hay una figura que trae la ley que es el defensor personal ya para casos extremos de que aparece una persona sin redes de apoyo, sin que conozcamos quiénes son o está en situación de abandono pero tenía unos recursos, entonces ahí entra una figura o tiene que tomarse una decisión sobre algo de salud, ¿cierto? Entonces entra la Defensoría del Pueblo a hacer una asignación de un defensor personal, pero esto es para los casos extremos que no encontremos redes de apoyo y que no podamos de alguna manera entender la mejor expresión de la voluntad de la persona. Claro. Me parece que dentro de lo que nos cuentas, Mónica, hay la presencia de muchas personas, personas del entorno familiar, personas del entorno de amigos, personas del entorno social. Todas estas personas que tienen una relación de confianza con la persona con discapacidad que va a tomar decisiones. Y eso me indica a mí que cuando estas personas sean de apoyo, necesariamente implica que el resto o las mismas personas de apoyo dejen sola a la persona con discapacidad. Claro que no, Luis. De hecho, nosotros hemos hablado y las invito también, de pronto se los compartimos, un informe que hicimos con Inclusión Internacional, una organización global a la que pertenecemos, que es una organización que trabaja el tema de familias y personas con discapacidad intelectual. Y nosotros
hablando de todo este tema de capacidad legal, hicimos un informe que se llama Independiente, pero no solo. Sí, porque creo que hablar de apoyos para la toma de decisiones, de entender esto que yo les estaba diciendo, que esto se trata no de decidir por él, sino de decidir con él, eso implica que vamos a estar ahí, que la familia no desaparece, ni lo vamos a dejar solo para que se aprovechen de él, ¿cierto? Sino que tenemos que hacer todo un ejercicio, y esto pasa también porque creo que nosotras también tenemos como familias que cambiar esa mirada sobre nuestros hijos y nuestras hijas y poder establecer que ellos sí, con apoyo y con nosotras dándoles oportunidades de tomar decisiones, ¿cierto? De que les podamos decir cuando vamos a planear las vacaciones, venga, conversemos a dónde nos gustaría ir, a ti qué te gustaría hacer, y no solamente llevarlo, ¿no? A donde todos vamos, sino también contar con su opinión, también contar con que nos cuente qué le gustaría hacer, los trabajos. Yo creo que pasa por una transformación cultural fuerte, porque también, por ejemplo, en los trabajos, a veces hemos creído que todas las personas con cierta discapacidad pueden hacer solo un trabajo, ¿no? Entonces, todos almacenistas de al costo o todos en una sola labor, porque creemos que por su discapacidad así debe ser. Y no les damos la opción siquiera ni les preguntamos qué te gustaría hacer. Entonces, hablar de autonomía, hablar de independencia, pasa por reconocer también que muchas personas con discapacidad, no todas, porque yo quiero ser clara también en el concepto de, en conceptos absolutos. Nosotros cuando hablamos de capacidad legal no estamos hablando de todos van a poder tomar decisiones, todos van a hacer, ¿no? Por eso hay tantos matices y tantas formas, ¿cierto? Porque cuando hablamos de tomar decisiones estamos hablando de formas, así como hablamos en educación de estilos de aprendizaje, también hay formas para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces aquí es cómo reconocemos esa individualidad y esas formas, pero sin desconocer también los apoyos. Nosotros hacemos un proceso de formación con los autogestores, los llamamos que son adultos con discapacidad intelectual, que los llevamos a reconocerse ellos como sujetos con derechos, a que ellos también sepan cómo tomar sus decisiones, pero sobre todo también que entiendan cuándo necesitan apoyos, ¿sí? A las familias nos pasa mucho que a veces exageramos en los apoyos y ni siquiera les preguntamos, ¿no? Sino que nosotras vamos haciendo porque él es muy demorado y porque tengo afán y porque entonces yo más bien me afano y me anticipo y le hago. Nosotros hoy con ellos queremos que ellos también entiendan, y llevamos ya varios años también trabajando con ellos, en que ellos entiendan en qué momento y para qué decisiones ellos requieren apoyo, ¿sí? Y yo creo que las familias deberíamos hacer eso siempre, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos entiendan? Por ejemplo, todos dicen, ah, es que mi mamá no me deja manejar el dinero. Entonces empezamos a conversar, ¿tú sabes manejar el dinero? No, yo tengo dificultades. Ah, bueno, ¿qué necesitarías para manejar el dinero? Y en últimas, algunos dicen, no, pues yo necesitaría que mi hermano me acompañara al banco, ¿sí? O sea, ¿cómo los llevamos también a esas reflexiones? Y esto pasa no solo con las personas con discapacidad intelectual, sino también con las personas con discapacidad psicosocial. ¿Cómo las llevamos a que ellas también reflexionen sobre cuáles son esos apoyos que ellas requerirían y para qué actos jurídicos? Recuerden que cuando hablamos de la ley de capacidad legal es relacionada con actos jurídicos, no con todas las cosas de la vida de la persona, ¿no? Porque obviamente uno en el entorno familiar necesitará otros apoyos. Pero, por ejemplo, en eso, ¿qué necesitarías para poder manejar tu dinero? Ah, no, es que yo quiero que me den una tarjeta. Bueno, ¿y por qué crees que a tu mamá le da angustia la tarjeta? Porque es que roban así, ¿qué tendrías que aprender? ¿Cómo te apoyarías? Ah, no, entonces sí me gustaría que mi mamá o mi hermano me acompañaran a manejar la tarjeta. Entonces, uno va entendiendo en qué momento se requieren los apoyos y para qué. No es para todas las cosas de la vida, es para actos puntuales relacionados con toma de decisiones jurídicas.
y aquí es donde pues tenemos que activar todos los temas relacionados con los apoyos, porque también recuerden, y creo que lo dijo al inicio Luis Carlos, una cosa es el reconocimiento de la capacidad jurídica, todos los sujetos tenemos derecho a ser reconocidos jurídicamente, y otra cosa es ya cuando yo pongo en ejercicio mi capacidad jurídica, y ahí ya entra mi capacidad mental y en qué momento requiero apoyos para establecer ese proceso de toma de decisiones en un acto jurídico. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que sí concordamos, o al menos yo personalmente, mucho con lo que nos dices, porque eso nos permite redondear realmente de todo lo que hemos hablado un poco, ¿sí? Entender primero que las discapacidades no son todas las mismas, que no todos van a tener las mismas necesidades de apoyos, van a haber unas de mayor complejidad y unas de menor complejidad, y no se desconoce a ninguno. Cuando se habla de capacidad jurídica, estamos hablando de ponerlos al mismo nivel legal del resto de las personas, desde su posibilidad de considerar un proyecto de vida para sí mismo, hasta la posibilidad de tomar las decisiones, y por supuesto decisiones acompañados, como a todos normalmente nos ha tocado en la vida en algún momento consultar un contador o hablar también con la mamá, porque es que todos hemos recibido apoyo, porque todos somos susceptibles de necesitarlo. Entonces es bien relevante saber y entender que no se trata de que ahora van a estar solos por la vida haciendo y deshaciendo, sino que en la medida en que vayan necesitando tomar decisiones con implicaciones jurídicas, van a tener la posibilidad de tener los mecanismos para apoyarse precisamente en estas personas que durante toda la vida han estado ahí para creerles, para ayudarles con la toma de decisiones, para aconsejarles sobre qué sí y sobre qué no. Entonces, ese tipo de consideraciones son muy importantes para poder entender realmente de qué se está hablando cuando se habla de autonomía y de independencia. ¿Sí? Porque no se habla simple y llanamente de que puedan decidir, como decía Mónica, sino de que puedan tomar decisiones dentro de su proyecto de vida y ser personas que sean sujetos de derechos. Que también, Luis Carlos, ahí nosotros en las revisiones, en todo lo que tiene que ver con los apoyos, claro, hay una red primaria de apoyo que por lo general está en la familia, que es quienes mejor los conocen y demás, pero no se desconoce tampoco una red comunitaria, ¿cierto? Hay personas que también es importante activar redes en el ámbito comunitario y sobre todo hemos escuchado ejemplos muy valiosos en personas con discapacidad psicosocial, ¿cierto? Que pasa mucho que la comunidad dice, ay no, allá vive el loco, no sé qué, y entonces es neurótico y entonces ponemos la queja y nos dedicamos a poner la queja, pero nunca entendemos qué es lo que le pasa a esa persona y que seguramente sería bueno entender qué le pasa y ver cómo la comunidad se convierte en una red de apoyo que de verdad contribuya, ¿no? No para que lo cuide, pero sí para que contribuya para que él pueda estar mejor en la comunidad sin ser estigmatizado, sin ser, a veces les hacen bullying, los molestan, ¿cierto? Porque no se entiende lo que les está pasando y creo que ahí es donde también entra a jugar mucho la importancia de este artículo en términos de cómo reconocemos a la persona y cuáles serían esos apoyos que requeriría. Esas cosas en el ámbito comunitario a veces llegan a trascender, o sea, se hace también que llegan a trascender a un acto jurídico porque resulta que la persona con discapacidad psicosocial se siente más tranquila con el vecino que le tiene paciencia y que la acompaña y tal, y resulta un buen apoyo a la hora de tomar una decisión con impacto jurídico, o el de la iglesia, de la comunidad religiosa a la que asiste. No sé, entonces eso tampoco se puede desconocer del todo. Por supuesto, espera uno que la red primaria sea la familia, pero también sabemos que hay otras posibilidades y que no siempre todo está en la familia, ¿no? A veces solo es la mamá y luego cuando la mamá no está se vuelve muy complejo generar estas redes de apoyo para la persona. Pero pues de eso se trata también el buscar que la toma de decisiones de la persona pasa por generar esas redes
de apoyo que le permitan ser y estar y ser parte de la comunidad en la que vive y se desarrolla. Muy, muy de acuerdo. Yo creo que durante lo que hemos hablado, durante la primera mitad ya casi del espacio, terminándolo, hemos estado hablando sobre las personas con discapacidad, sus proyectos de vida. Pero a mí me gustaría que de pronto nos pudieras comentar algo desde la experiencia con trabajo, con el trabajo que han hecho con las familias. ¿Cómo impacta a las familias, cómo impacta a las personas que están alrededor de personas con discapacidad el hecho de que las personas con discapacidad ya puedan tomar decisiones y puedan desarrollar proyectos de vida con los sistemas de apoyos? Luis Carlos, pues nosotros hemos tenido experiencias muy valiosas. O sea, yo creo que el año pasado y bueno, a principios de este año, que el COVID pegó fuerte, pegó fuerte y se llevó unos 3 papás que conozco, las familias estaban muy angustiadas porque no habían alcanzado a hacerlo de sistemas de apoyos y no sé qué y qué iba a pasar. Y resulta que, digamos, la orientación, incluso ustedes desde país también nos han ayudado a orientarlas. Vaya a Colpensiones, lleve los 3 requisitos que se requieren para acceder a la pensión de sobreviviente, el certificado de discapacidad, de dependencia económica y de filiación con la persona que pues falleció y que, de quien debe heredar la pensión de sobreviviente. Las personas han ido con su hijo y por supuesto Colpensiones no les ha podido exigir ni interdicción ni valoración de apoyos ni nada desde que el muchacho sepa firmar, ¿sí? Entonces el muchacho ha firmado y les han dado fácilmente su acceso a la pensión de sobreviviente. Entonces yo creo que esos son logros de bajar toda esa tramitomanía que había, que cuando uno llegaba a Colpensiones, Colpensiones se había inventado como requisito la interdicción, ¿cierto? Y las familias llegaban y le daban un listado de requisitos y entre esos era vaya, haga la interdicción. Y ir a hacer la interdicción implicaba casi un año en el proceso para que saliera un juicio y un fallo diciendo que la persona era incapaz absoluta y que tenía derecho a acceder a la pensión. Entonces creo que esa ha sido una de las cosas buenas. Han habido también cosas con familias que han ido, por ejemplo, a donde los notarios hacer un acuerdo de apoyos y los notarios no saben qué es eso. No saben qué es un acuerdo de apoyos. Afortunadamente, aunque el Ministerio de Justicia, yo he sido testigo, que han puesto empeño en la formación. Yo he ido a espacios y eventos donde se han formado 300 notarios del país y bueno, han hecho el ejercicio. Sigue siendo difícil, yo creo que porque no es un ejercicio que hagan todos los días, ¿no, Luis Carlos? O sea, no todos los días llega una persona con discapacidad a hacer un acuerdo de apoyo. Entonces como que van a las capacitaciones y luego eso es letra muerta y nunca lo apropian. Entonces también, pues afortunadamente la semana pasada sacaron una guía para notarios y conciliadores para que ellos también tengan claro que si alguien llega a solicitar un acuerdo, una formalización de acuerdo de apoyo, sepan de qué les están hablando. Incluso la guía trae unas minutas sugeridas para que tengan de modelo. Pero yo creo que esas cosas, poderlas hacer desde esa sencillez, pues es algo que nos han reportado favorable. Hay personas también que han hecho directivas anticipadas. No son muchos casos, yo creo que apenas y con la pandemia la implementación de la ley va como en cámara lenta. Y también pues entender, digo yo, que al poder ser titular del acto jurídico y poder tener hoy reconocimiento de la capacidad legal, en mi opinión debería bajar la demanda de esos procesos, ¿sí? Debería bajar la demanda porque sabemos que en la mayoría de los casos las personas con discapacidad pueden expresar su voluntad y preferencias. Solo hay unos pocos casos, digamos, la mayoría también en algunos casos va a requerir un acuerdo de apoyos porque tiene red de apoyo, porque tiene familia y bueno, lo quiere hacer así. Pero serán muy pocos los casos que llegan ante un juez como a una adjudicación mucho más formal y judicial, y esos deberían ser los más pocos, ¿no?
Entonces, pero pues como estamos en este proceso de aprendizaje, pero yo sí creo que la ley ha marcado profundamente, sobre todo a ellos, a las personas con discapacidad. Ellos hoy se reconocen como que tienen derecho, hoy sí me van a escuchar. En temas que a mí me parece crucial la ley, ha sido con las mujeres y el tema de violencia sexual, ¿sí? Antes las mujeres, pues si estaban declaradas interdictas y su curador o abusador estaba dentro del círculo familiar, difícilmente iban a poder denunciar, iban a ir a denunciar que estaban siendo víctimas de abuso. Y creo que hoy todas esas cosas, hoy las mujeres tienen esa herramienta de poder denunciar, de poder establecer que son personas jurídicas ante la ley y que su voz tiene que ser escuchada. Entonces, ante una denuncia de ese tipo. Antes eso era impensable, o sea, yo creo que antes mucho de lo que había pasado, que habían sido las mujeres sobre todo declaradas interdictas para poder esterilizarlas, todavía pues tenemos un gran número de mujeres interdictas que tienen su juicio fallado y que difícilmente pues podían expresar su voluntad. Hoy por lo menos pueden atreverse a decirle al mundo, sí, yo también tengo capacidad jurídica y así tenga este juicio de interdicción, estoy dispuesta a que me lo levanten, a hacer la revisión de por qué me habían interdictado y que puedan levantar su juicio de interdicción. Entonces creo que hoy hay grandes cosas para las personas y que tenemos que seguir divulgando, promoviendo, haciendo pedagogía, enseñándole a las personas y a las familias, ¿no? Porque a nosotras nos cuestiona, pues desde la red también que trabajo, de la red de Familias por el Cambio, nos cuestiona siempre mucho debates y discusiones que seguimos dando frente a discursos que tienen a veces las familias, ¿no? Y dicen, ah, pero es que como su hijo sí habla y la mía no, y la mía ni siquiera es capaz de tal cosa. Entonces, unos discursos todavía muy centrados en que unos sí sirven y otros no. Eso es capacitismo y eso es capacitismo al interior mismo del movimiento, ¿no? Y creo que no es desconocerlo, es entender más bien hoy que hay personas que requieren más apoyos, ¿cierto? Que hoy hablamos de intensidad de los apoyos, que no desconocemos la intensidad de los apoyos, pero que todas las vidas merecen la pena y son igualmente dignas, ¿no? Entonces, creo que eso es una lección que tenemos para las familias. Esta tarde también hablaba en una charla con maestros que me decían sobre este discurso, pues también que tenemos y pues que son cosas que han surgido desde las mismas familias, de yo ya, ¿dónde está mi derecho? Dicen las familias, ¿dónde está mi derecho a no tener, así ella se embaraza, no tener yo que asumir el cuidado de otro como ella? Y yo les decía que ese discurso de alguna manera también es muy fuerte para la persona con discapacidad. O sea, cuando yo le digo a una persona con discapacidad, así sea mi hijo, usted no puede tener un hijo porque qué tal que nazca otro como usted y ya basta con que yo lo cuide a usted, ¿cierto? O sea, le estoy diciendo de plano que no está bien su vida, ¿no? Y que esa vida me ocasionó una carga, me hizo, y que esas vidas seguramente no merecen la pena ser vividas. Y yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con los elementos que utilizamos para favorecer, creemos que es para favorecer, pero que de todas formas está imponiendo un prejuicio y un juicio sobre la vida de la persona con discapacidad. Y nadie puede establecer quién, pues con discursos como qué tal que nazca otro como usted, pues le estamos diciendo que no quiero que nazca otro como él o ella. Y eso ya es demasiado fuerte y demasiado subvaloración de la persona. Entonces creo que ahí tenemos que tener cuidado, tenemos que ir desaprendiendo cosas, tenemos que confiar. También hemos visto que el derecho a ejercer su sexualidad no tiene que ver exclusivamente con tener hijos o no, ¿cierto? Sino con otros derechos a tener ilusiones y una vida afectiva
que me permita tener emocionalmente una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que pensar, pero que sin duda alguna esta ley nos pone, digamos, contra todos esos pensamientos que hemos construido a lo largo de la vida y que nos invita a ver a la persona primero, a ver su dignidad inherente, a verla y acompañarla, porque no se trata de dejarla sola, acompañarla en lo que sea necesario y ellos nos pidan para poder establecer que puedan tener una vida en la comunidad y de la mejor manera. Vale, yo creo que es imposible no estar de acuerdo con eso, no estar de acuerdo con que se trata del desarrollo en varios ámbitos de la vida, no es solamente en un tema negocial, es en todos los aspectos del ejercicio de derechos personalísimos, como esto, desarrollar una vida afectiva, desarrollar un proyecto de familia, desarrollarse a sí mismo profesionalmente, en los hobbies, entretenimientos, estas cosas que a todos nos llenan sin necesidad de que sea algo necesariamente productivo o eficiente o que sea algo que haga parte del mundo de lo que dentro del desarrollo de nuestros proyectos tiene que ver con aspectos legales, ¿sí? Entonces, el hecho de que se reconozca dentro de la personalidad jurídica, la capacidad jurídica y legal de las personas con discapacidad, es una herramienta que tiene mucha relevancia porque no solamente tiene una implicación legal, sino que tiene una implicación de concepto, de entender a la persona como una persona con todas las aristas que puede tener cualquiera, y es muy, muy importante que se haga ese trabajo de desaprender muchas cosas para poder aprender las nuevas que nos trae el cambio de régimen. Yo creo que ya para ir cerrando un poquito el espacio, les recuerdo a todos, en el chat les dejé el link de un formulario para que por favor me colaboren dirigenciándolo en la medida en que queremos conocer sobre ustedes como asistentes, para que nos sigan acompañando en los siguientes webinarios que vamos a estar realizando, en los que vamos a tratar otros temas ya un poquito más interesantes y más prácticos sobre la aplicación de la ley y cómo vamos a hacer formalizaciones de apoyos y directivas anticipadas. También en el chat está disponible para consulta el link del sitio web de País, en donde, como dice Mónica, tenemos una experiencia trabajando en todo este andamiaje legal y en la forma en la que se pueden reclamar ya en trámites los derechos de las personas con discapacidad, más aún a la luz de las modificaciones que trae la ley 1996-2019. Mónica, yo creo que un par de consideraciones más como para poder cerrar el tema, y es desde la perspectiva personal, los proyectos de vida, los sistemas de apoyo y estas modificaciones al régimen, ¿sí impactan la garantía de derechos realmente a futuro? Porque ahora la ley es muy nueva, todavía falta que se reglamente, pero a futuro, ¿sí nos vemos con esperanza de desaprender todo esto para poder ser todos garantes de los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, yo creo que nos tomará tiempo, ¿no? Toda esta parte de la transformación cultural no es fácil y no basta una ley. O sea, yo puedo decir hoy tienen la potestad de tener sistemas de apoyo para la toma de decisiones, pueden ser titulares del acto jurídico, pero mientras no cambiemos nuestra mirada, yo puedo seguir tomando las decisiones por él, ¿cierto? Porque nuestros hijos también sabemos que muchas de las cosas que pasan es que son o han estado toda la vida, digamos, no sometidos, porque yo no creo que las familias ninguna los quiera someter a nada, sino que las familias también hemos actuado en razón de lo que nos han dicho, ¿no? De que mi hijo no iba a poder, de que mi hijo iba a ser un niño para toda la vida, de que mi hijo por su diagnóstico no iba a poder hacer o no hacer. Entonces yo creo que todavía desaprender esa mirada no basta con la ley, Luis Carlos. O sea, la ley es un recurso importante y seguramente cada vez más las mismas personas con discapacidad lo van a utilizar de la mejor manera. Tampoco el que esté la ley es garantía de que todo vaya a funcionar perfectamente con los apoyos o que todo vaya a fluir a la hora de realizar un acto jurídico, que no vaya a haber engaños, que no vaya a haber aprovechamiento, porque con la interdicción también lo había, ¿cierto?
seguramente vamos a hacer todo lo posible y esto las familias vamos a tener que estudiar mucho de qué forma vamos a acompañar a nuestros hijos, cómo les vamos a dar las mejores herramientas para que ellos puedan decidir sobre sus vidas y expresarse. Yo alguna vez le decía a una mamá, ella me decía, pero es que el mío no habla. Entonces yo le decía, bueno, ¿y tú cómo te comunicas con él? Ah, no, es que yo sí le entiendo. Sí, yo sí le entiendo porque yo sé que cuando él levanta la mano me dice tal cosa y yo sí sé. Entonces yo le decía a esa mamá, yo te invito a pensar cómo haces tú para transmitirle a otras personas de su entorno inmediato esa forma que tú tienes para entenderlo a él o a ella, ¿cierto? A su hijo. No te lo lleves a la tumba, no te lleves a la tumba esa única forma que tú tienes de comunicarte con él, enséñasela a otros, ¿cierto? Y creo que en la medida en que logremos eso como familia, el poder mostrar que nuestro hijo tiene capacidades, que nuestro hijo puede expresar, así sea señalándonos con un dedo, así sea mostrándonos con su cuerpo y manifestando expresiones de lo que le gusta o no le gusta, podemos hacer visible es la mejor forma como tiene él o ella de expresar su voluntad. Pero eso nos va a tomar tiempo, como te digo, porque aquí es una invitación no solamente a las familias, sino a todas las entidades que prestan servicios a las personas con discapacidad para que las vean de otra forma, para que las potencien, para que trabajemos por ese ejercicio de toma de decisiones, ¿cierto? Que no es solo, claro, cuando yo llego a un acto jurídico ya es hacer algo puntual jurídicamente, pero eso pasa porque yo tengo que aprender a entender eso, a que soy el titular del acto jurídico, ¿sí? Y de mi vida y de mis decisiones, pero eso empieza pues toda la vida. Y creo que ahí tendremos que trabajar mucho, tendremos que trabajar también mucho en esa sensibilización. Por eso para mí un elemento crucial y trascendental es la educación inclusiva, porque cuando nosotros desde muy pequeños ponemos a nuestros hijos en esos entornos escolares, estamos haciendo que la sociedad y la comunidad los conozca, ¿sí? Los conozca, los vea, sepa cómo es que son, cómo es que se comunican, cómo es que piensan y cómo es que también pueden hacer parte. Y todo eso se va, digamos, volviendo una cascada de conocimiento alrededor de nuestros hijos. Creo que la sensibilidad también que deben tener los operadores judiciales, que hoy están muertos de pánico, como estaban los maestros también hace algunos años, ¿cierto? Diciendo que ellos no van a ser capaces de hablar con una persona con discapacidad o de comunicarse con alguno de ellos. Creo que es parte de toda esta transformación. Nosotras, las familias, tenemos que ayudar a que no tengan miedo, a que también conozcan las formas como se pueden comunicar con nuestros hijos, a que los conozcan como personas, a que conozcan y vean que es posible tener un ejercicio pues de conversación y participación con él o ella. Y si no lo tiene de conversación, pues hay miles de métodos y formas que los operadores judiciales también tienen que implementar. Comunicarse con imágenes, hacerle un texto sencillo donde él me pueda decir sí o no está de acuerdo, ¿cierto? Y si no es así, pues que también hay otros recursos para que todos queden tranquilos, hay otros recursos. Y si ya se agotó todo eso, podemos pasar a preguntarle a su entorno inmediato, a las personas que mejor lo conocen. Pero siempre, no es que yo llego por encima de mi hijo, sino siempre el centro de todo es la persona con discapacidad. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que aprender, nos va a tomar tiempo, pero ahí vamos. Yo creo que llevamos años en todo esto. Es un entorno, y esto para las familias es un entorno muy novedoso, el entorno judicial nunca se había entendido de la persona con discapacidad. Porque, digamos, más allá de los temas de acceso a la justicia, que sí hay ejercicios y que sí se habían hecho cosas en relación a realizar trámites, por ejemplo, con personas sordas, en el tema de tener su intérprete, o si llegaba una persona con discapacidad visual, podía tener
el apoyo de otra persona que le leyera o el uso de la tecnología para leer el documento. Eso sí se había pensado, pero el tema de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial sí no se había contemplado, o sea, no era un tema que convocara a las personas de los operadores judiciales. Entonces yo sí creo que, bueno, son aprendizajes y creo que es un buen punto en la transformación tener hoy esta ley que nos va a permitir que muchas más personas cada vez los reconozcan, los valoren, se atrevan. El otro día, aquí como anécdota, oí a un notario que me decía que él estaba muy asustado, pero que cuando él ya empezó a llevar ejercicios, a favorecer, por ejemplo, el matrimonio de unas personas sordas, que para mí eso, yo pensé que hacía rato se hacían matrimonios de personas sordas, y para él eso había sido revolucionario, haberlos podido casar, no sé qué, con el intérprete, porque habían hecho un convenio con el tema de interpretación. Entonces eso le ha parecido revolucionario, y también ha hecho otros ejercicios de ir a conocer a la persona, y creo que, bueno, todo eso es ganancia y todos vamos aprendiendo. Nos tomará tiempo, sin duda, pero creo que entre más logremos en estos espacios en los que ustedes están compartiendo con nosotros y la consejería movilizando esta información, seguramente cada vez seremos más, y de eso se trata todo esto, de no sentirnos tan ahí la minoría aislada, sino cómo salimos a que nos conozcan más y cada vez seamos más los que estamos en todo esto. Muchas gracias, Mónica, por tus consideraciones. Definitivamente es muy importante tener la voluntad de acercarse a este nuevo proceso, de acercarse a estos nuevos aprendizajes y a estas formas también de desaprender ciertas cosas. Y seguir apoyando el trabajo que no es nuevo, que es algo que lleva 10, 20 años trabajándose desde las mismas personas con discapacidad, y poder continuar materializando este cambio que hoy por hoy la ley nos hace un poco más fácil de generar socialmente. Yo les agradezco a todo el mundo su atención, su presencia, y quisiera abrir el espacio para las preguntas y las dudas que nos quieran hacer. En la parte inferior de sus pantallas tienen un panel de opciones en las que van a tener una que se llama reacciones, en la que van a tener una pequeñita que se llama levantar la mano. Pueden usarla para poder hacer llegar sus preguntas bien a Mónica o a mí como parte del equipo de país. ¿Sí vieron la carita feliz donde está, que dice reacciones? Y ahí dice, cuando pinchan la carita, dice levantar la mano. Por si alguien tiene alguna o les suscitó alguna pregunta a esta conversación que estamos teniendo. O también pueden prender la cámara y levantar la mano. Sara Luz. Sara Luz. ¿Sí puede encender el micrófono, Luis? Dame un segundo, le habilito el audio para que Sara nos comente qué nos quiere preguntar. Ajá. No. ¿Ya, Sara? Ya. Listo, ya. Ya, creo que ya. Cuéntanos, Sara, ¿cuál sería tu inquietud? Es que, buenas tardes. Sara Luz es mi mamá. Ok. Yo soy Marcela Gómez. Yo tengo una leve discapacidad intelectual. Y mi proyecto de vida es el montar mi propia pastelería, y de pronto, si algún día yo llego a conseguirme un novio,
Entonces sería irnos a vivir juntos en unión libre. ¿Eso cómo se podría llegar a hacer? ¿Y cómo esta nueva ley me puede como apoyar en mi emprendimiento, en mi pastelería? Yo trabajo en mi casa por pedidos. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Marce? Qué gusto verte. Uh-huh. Bueno, Marce, esta ley, bueno, ahorita Luis Carlos también te puede responder un poco más. Esta ley te reconoce a ti como titular de actos jurídicos. Entonces, tú, Marce, puedes tener tu negocio, tu emprendimiento, ¿cierto? Seguramente, Marce, tú dirás, bueno, yo estoy vendiendo muchos pasteles y tengo ya que abrir mi cuenta bancaria, ¿cierto? O si ya la tienes, porque tú eres muy pila, yo no sé si ya tienes tu cuenta bancaria. Sí, ya. Entonces, lo que tienes que tener es mucha atención y revisar en qué necesitarías apoyo en algún momento de tu vida. No sé si tú vas a pedir un préstamo para poder ampliar tu pastelería, ¿sí? Entonces puede ser que ahí pues tú no estés tan clara de ir a hacer un trámite cómo hacer ese préstamo, o seguramente vas a necesitar apoyos informales, Marce, que te acompañe o tu tía o tu mamá o las personas que tú decidas que quieres que te acompañen para hacer ese proceso. Pero ahí necesitarías apoyos informales. Puede ser que a futuro, o sea, cuando en otro momento de la vida, cuando tú no sientas que vas a tener, no sé, a tu mamá o a tu papá para acompañarte en esos procesos, tú quieras definir que alguien te acompañe para asuntos patrimoniales, por decir algo, para el manejo del dinero, ¿sí? Entonces puede que ahí tú quieras o decidan con tu familia, porque tú quieres también que se haga un acuerdo de apoyos para que alguien formalmente te apoye en esa toma de decisiones sobre tu patrimonio, ¿sí? Cuando ya se trata de cosas más grandes. Y para tener una relación afectiva, pues eso sí, tú lo decides, Marce. Si tú quieres tener una pareja, si te quieres ir a vivir con la persona y tú tienes que revisar muy bien si la plata les alcanza para ir a pagar un arriendo o cómo van a vivir. Tú sabes que todo eso hay que revisarlo, no es solamente decidir me voy y me voy a vivir con alguien, sino que hay que revisar todas las posibilidades. Si tú dices, bueno, yo me estoy ganando con mi pastelería tanto dinero, pero resulta que ese dinero con tu pareja no te alcanza para pagar un arriendo, para pagar servicios, pues tendrían que pensarlo, ¿no? Porque la ley no te va a dar plata. La ley te da el derecho a ti para que tú puedas tomar tus decisiones. Pero esas decisiones, también, como te decía, a veces necesitamos apoyo para tomarlas, ¿no? Uh-huh. Y es eso lo que tú tienes que pensar y revisar siempre muy bien con tu familia, con las personas que tú elijas, que tú quieres consultar cierta toma de decisiones. Bueno, Marce. Bueno, listo. Muchas gracias. Claro que sí. Súper bueno, Marcela. Ya con lo que Mónica dijo, yo creo que abarcó todo y lo más importante, y es que tú tomas la decisión en tu negocio, en tu vida personal, en el proyecto que sea que vayas a desarrollar a futuro. Tú tomas la decisión de incluir a estas personas que quieres que te apoyen o que te ayuden a materializar una decisión que tú ya has pensado, que tú quieres tomar, que tú ya tienes programada. En cualquier momento puedes formalizar un sistema de apoyos en una notaría. No necesitas más sino llevar una solicitud donde pues, te identifiques tú y la persona que va a hacer ese apoyo y para qué te va a apoyar. Yo creo que más allá de eso, se reduciría a trámites en la medida en que vaya creciendo tu negocio, en la medida en que vaya creciendo tu relación de pareja y tu relación familiar, porque pues todas esas cosas crecen y a veces necesitamos tomar ciertos trámites, ciertos procesos que probablemente van a requerir de mayor complejidad y tú tendrás todo el derecho de decidir quién te va a colaborar con eso y quién te va a apoyar en esas decisiones.
Yo creo que eso es como lo central respecto a la ley. Gracias. No, Marcela, muy bien, Marce. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacernos, una opinión que nos quieran ofrecer? Estamos dispuestos a continuar la conversación con ustedes también. Si alguno quiere también expresar lo que les significa esta ley, si la han entendido, si no les parece o si les parece que es un buen paso, no sé, nos gustaría también oírlos. No sé, está Blanca, está Edwin, Karen. Están tímidos. Debe ser la tarde fría, está siendo bastante complicadito. ¿Qué dices, Blanca? ¿Todo en orden? ¿O todavía hay que profundizar más en esa ley? Es nueva, ¿no? Todavía estamos en proceso de apropiación. Muy bien. No, pero qué bueno que estén acá, que escuchen, que pregunten. Para nosotros también las preguntas son muy importantes porque nos permiten también ver por dónde tenemos que profundizar más en la pedagogía que hacemos, ¿no? Porque a veces uno termina estas charlas y la gente dice, pero no entendí, ¿será que todavía tengo que interdictar? ¿Que hacer la interdicción? O sea, no, la interdicción ya no existe más. Y pues las preguntas que ustedes hagan para nosotros es muy, muy valioso. Pero igual, también muy importante que estén acá, que se tomen el tiempito para oírnos. Y bueno, igual hay mucha información grabada que ustedes también pueden revisar. Nosotros con País también tenemos un sitio en las redes que se llama Alianza por la Capacidad Legal en Facebook. Y ahí ustedes pueden encontrar también muchos videos sobre la ley. Sobre la ley, sobre aspectos de la ley, cómo se hace una valoración de apoyos, en fin. Ahí ustedes también pueden profundizar si es de su interés este tema. Ahí tenemos información y también donde les decía Luis Carlos aquí en el link que les ha puesto en el chat. Correcto, muy en línea con lo que dice Mónica, recordarles que los canales de comunicación con País, con ASDAUN, con la Alianza para la Capacidad, son permanentemente abiertos, estamos dispuestos a compartirles toda la información, a escuchar sus dudas, a escuchar sus inquietudes y a estar en constante trabajo con la comunidad que son ustedes. Una vez más agradecerles a todos y a todas su disposición de habernos escuchado y compartir este espacio con nosotros. Invitarlos a que nos sigan en las redes de País porque este es apenas el segundo de 6 webinarios y nuestra serie continúa y se pone cada vez en conexidad con lo que hemos venido hablando, mucho más interesante y mucho más práctica. Entonces la invitación es a que sigan los webinarios, a que puedan recibir con nosotros el resto de la información y yo creo que por ahora les agradezco mucho a todos. Mónica, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros y a todos los asistentes, muchas, muchas gracias. Con mucho gusto. Y siempre atentos a preguntar. Cualquier duda, inquietud, pregunten, porque esta es una ley nueva y nos toca siempre preguntar, no actuar por lo que nos dijeron y sin haber entendido lo suficiente. Siempre consulten, pregunten y ahí encontrarán respuestas. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan feliz fin de semana. Feliz semana. Chao, Marce. Un abrazo a todos. Chao, Nico. Chao, Cris.
Luis Carlos, no los tenía autorizados.